¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición de Noticias Torremolinos. Hoy viernes 2 de agosto, Torremolinos firma un julio histórico en materia de empleo, al reducir su tasa de paro un 7,4% respecto a julio de 2023. Esta noticia se la ampliamos, como siempre, tras titulares. Mejor julio en Torremolinos, histórico en materia de empleo al reducir su tasa de paro un 7,4% respecto a julio de 2023. El número de parados en el municipio se sitúa en los 4.606. Torremolinos pone en marcha un servicio de asesoramiento jurídico para personas extranjeras. Una abogada les asesorará sobre aspectos necesarios para la regularización de la situación en España, entre otros temas. Torremolinos celebró el Día Mundial de la Alegría con el espectáculo Teatrosía. El Parque de la Batería acogió este evento que aunaba arte, teatro, danza, música y poesía. El Summer Jazz Festival vuelve el próximo lunes 5 de agosto al Parque de la Batería con la banda alemana The Sazerac Swingers. Y como les contábamos al inicio de este informativo, Torremolinos firma un julio histórico en materia de empleo al reducir su tasa de paro un 7,4% respecto a julio de 2023. El número de parados en el municipio se sitúa en los 4.606, la menor cifra registrada desde septiembre de 2008. La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha destacado hoy que la ciudad ha firmado un julio histórico en materia de empleo en este 2024, al haber reducido su tasa de paro interanual en un 7,4%, situándose el número de parados en el municipio en un total de 4.606. Es el mejor dato en términos absolutos desde septiembre de 2008 y tiene un claro vínculo con la buena marcha de la industria turística, ha valorado del Cid, que no obstante ha recalcado que desde el ayuntamiento se trabaja en seguir diversificando la economía para que todos los demandantes de empleo tengan oportunidades de calidad. De esta forma, según los datos del Observatorio Argos de la Junta de Andalucía, la reducción de paro interanual de 7,4 puntos se traduce en el hecho de que el número de desempleados se ha reducido en los últimos 12 meses en 366 personas, pasando de los 4.972 desempleados de julio de 2023 a los 4.606 desempleados de julio de 2024. Este descenso se ha acentuado con la llegada del verano, como demuestra el hecho de que en tan solo un mes, de junio a julio, el paro se ha reducido en 2,51 puntos porcentuales y 119 desempleados menos. En lo que respecta a contratación, en julio se firmaron un total de 2.262 contratos, 60 más que el mes anterior. Torremolinos pone en marcha un servicio de asesoramiento jurídico para personas extranjeras. Una abogada les asesorará sobre aspectos necesarios para la regularización de la situación en España, entre otros temas. El servicio se ofrecerá miércoles y jueves mediante cita previa que se puede solicitar a través de la app Torremolinos Despega. El Ayuntamiento de Torremolinos ofrecerá un servicio de asesoramiento jurídico para personas extranjeras. Todos los miércoles y jueves, en horario de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde, una abogada experta en extranjería se encargará de ofrecer este asesoramiento, siendo necesario concertar cita previa a través de la app Torremolinos Despega o gestionando la misma con las trabajadoras sociales del Ayuntamiento. El nuevo servicio de asesoramiento jurídico trabajará en equipo con las trabajadoras sociales responsables de la población migrante del municipio, dedicadas, entre otras funciones, a la realización de informes de inserción social, de forma que dichas trabajadoras, una vez detectada la necesidad, derivarán a los ciudadanos inmigrantes a la letrada que prestará el asesoramiento jurídico a los mismos. A su vez, la letrada derivará a ciudadanos inmigrantes que hayan solicitado asesoramiento a las trabajadoras sociales, al objeto de que ellas mismas realicen informes de inserción social y de habitabilidad de vivienda, en caso de ser necesarios. El asesoramiento jurídico consistirá en atender de forma individualizada a cada uno de los usuarios, informándoles de los requisitos necesarios encaminados a obtener su regularización en España, en concreto los relativos a arraigo social, laboral, en formación o familiar, reagrupación familiar, regularización de hijos menores de residentes regulares nacidos y no nacidos en España, autorizaciones por circunstancias excepcionales y de residencia por razones humanitarias, enfermedad sobrevenida grave, modificaciones de autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta ajena o de larga duración, o tarjeta de estudiantes, nacionalidades, asilo y apatridia.
Igualmente, el asesoramiento jurídico consistirá en la prestación de asesoramiento a ciudadanos de la Unión Europea y a sus familiares sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados. En la ciudad de Torremolinos conviven muchas nacionalidades, por lo que este servicio asistencial y técnico, ofrecido desde el propio ayuntamiento, adquiere una especial relevancia para facilitar la regularización de la situación de las personas que llegan a la localidad y que puedan formarse, trabajar y cotizar. Torremolinos celebró este jueves por la tarde el Día Mundial de la Alegría con el espectáculo Teatrosía. El Parque de la Batería acogió este evento que aunaba el arte, teatro, danza, música y poesía. Torremolinos celebró el Día Mundial de la Alegría este jueves 1 de agosto y lo hizo con un evento lúdico y cultural denominado Teatrosía. El Parque de la Batería acogió este espectáculo que comenzó a las 8:30 de la tarde con entrada libre y gratuita en este enclave tan distinguido del municipio. El arte, el teatro, la danza, la música y la poesía fueron los protagonistas en esta jornada, organizada por la Asociación Cultural Espacio Creativo. El evento estuvo presentado por Julio Ramos y durante el acto los asistentes disfrutaron de Mestévez, artista y directora de la Galería Art by Art de Torremolinos, en la sketchería haciendo retratos rápidos. Sobre el escenario tuvo lugar un microteatro con la tragicomedia El Puente del Chivo, interpretada por AC Teatro. Posteriormente hubo baile español de la mano de Isabel Jiménez La Fragüera y su escuela El Callejón del Baile. Un show de percusión del grupo Percutora, una performance por Rangel Pérez, Papi Gallo y la poesía de Remedios Lagos. Cantando estuvieron las voces del dúo Esencia Malagueña, el grupo Agua Marina, Gaby Loría, Mercedes Carreras y Marisol Mariscal. Aquí está mi cargo de ángel caído, me quedo a vivir en un rincón del Parque del Retiro. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vais a hacer sin el Chivo? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vais a hacer? El Summer Jazz Festival vuelve el próximo lunes 5 de agosto al Parque de la Batería con la banda alemana The Sazerac Swingers. La cita comenzará a las 9 de la noche con entrada libre y gratuita. La banda alemana de Sazerac Swingers actuará en el festival Summer Jazz el próximo 5 de agosto. El Parque de la Batería acogerá a partir de las 9 de la noche este concierto con entrada libre y gratuita. Unos conciertos que buscan la diversidad de géneros dentro del propio jazz con un enfoque internacional. Cada uno de ellos contará con la amenización de Konstantin Merezinox, músico violinista afincado en Torremolinos. Los asistentes también podrán disfrutar de un servicio de food trucks. De Sazerac Swingers, etiquetados como refrescantemente anárquicos y descarados por la principal revista de jazz de Alemania, Jazz de Tick, solían tocar en sus shows recurrentes para la joven fiesta Bohème de Berlín, Hamburgo o París. En 2018, de Sazerac Swingers, liderado por la destacada cantante canadiense Emily Raoult, entró en la escena europea con la audaz misión de recuperar el jazz. Su álbum Put the Jazz Back in Jazz estaba profundamente arraigado en los sonidos de Nueva Orleans y llamó la atención de los expertos internacionales en jazz. Así, la revista Good Times afirmó que The Sazerac Swingers se encuentran entre las mayores atracciones de la escena del jazz alemán. Fueron galardonados con puestos como cabezas de cartel en festivales internacionales de jazz de gran renombre, como Düsseldorf Jazz Rally, Jazz Out Heerlen de Países Bajos, Jazz Fest Grunau o Hot Jazz Spring de Polonia. El Instituto Bávaro de Jazz nombró a The Sazerac Swingers un grupo emblemático para el desarrollo actual de la música jazz y les concedió el puesto de cabeza de cartel en el Bavarian Jazz Weekend, en Ratisbona, el festival de jazz más grande de Alemania. The Sazerac Swingers nos transportarán a los dorados años 20, los locos años, la era del jazz, partiendo de Nueva Orleans y pasando por Chicago y Harlem, donde el jazz comenzó su conquista de las salas de baile de todo el mundo, hace ya más o menos 100 años. Locobongo comienza su andadura en Torremolinos este domingo 4 de agosto en la Plaza de Toros de la localidad. Las entradas se pueden conseguir desde 16 € en la web www.locobongo.es.
Un año más y ya van 5, vuelve el Locobongo a Torremolinos, de la mano de Locamente, con la colaboración del Ayuntamiento del municipio, vuelve uno de los espectáculos más divertidos que permanecerá durante todo este mes de agosto. Este domingo, día 4, será el primero para que los asistentes disfruten del bingo más loco. Desde las 8 de la tarde y hasta la 1 de la madrugada, la Plaza de Toros será el escenario que acoja el Locobongo. Se trata de una fiesta inspirada en los programas de televisión de los 90 en formato veraniego, presentado por Shannon Spain, conducido y agitado por los hermanos Cicuta y animado por las locas azafatas. Música, juegos, pruebas, premios y mucha diversión asegurada. Además, entre partida y partida se podrá disfrutar de los mejores temas de los 90 y actuales de la mano del DJ Alex Barroso. Las entradas se pueden conseguir desde 16 euros en la web www.locobongo.es. La apertura de puertas será a las 7 de la tarde. Y otra cita de la que poder disfrutar mañana sábado con el mercado artesanal, que se sitúa en el tramo peatonal de la Avenida Palma de Mallorca. Estará de 6:30 de la tarde a 11:30 de la noche. El mercado de la Asociación Atenea de Artesanas y Artesanos de Torremolinos va a estar ubicado todos los sábados de este verano en el tramo peatonalizado de la Avenida Palma de Mallorca, en horario de 5:30 de la tarde a 10:30 de la noche, en los meses de junio y septiembre, y en horario de 6:30 de la tarde a 11:30 de la noche, en los meses de julio y agosto. En esta feria artesanal se exponen y ponen a la venta productos trabajados en distintos materiales, como la lana, la madera, la cerámica, la forja, el cuero, la piedra o tela, entre otros, piezas que ponen en valor la historia, la cultura y la iconografía del municipio a través de souvenirs y creaciones originales. El mercado artesanal tiene como protagonistas a los miembros de la Asociación Atenea de Artesanos y Artesanas de Torremolinos, una entidad que nació en julio del año 2017 con el objetivo de organizar mercados artesanales con carácter itinerante por distintos enclaves de la ciudad. Comprar en alguno de estos puestecillos es ante todo dejarse sorprender con productos únicos, nacidos de la pura artesanía, perfectos para un regalo, para decoración o vestimenta. Ya saben, cada sábado durante este verano, el mercado artesano Atenea le espera en la Avenida Palma de Mallorca. Vale la pena visitarlo. Vamos ahora con la información meteorológica. Turismointeriordemálaga.com patrocina este espacio. En Torremolinos hoy temperatura máxima de 37 grados y mínima de 25, presión 1011, viento del noroeste de 25 kilómetros, humedad 33%. En Andalucía mañana cielos poco nubosos o despejados con nubosidad de evolución en las sierras orientales, intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el litoral atlántico y por la tarde en el litoral mediterráneo, temperaturas en descenso en la vertiente mediterránea, notable en las máximas del litoral, pocos cambios en el resto de la comunidad, vientos flojos variables. La temperatura máxima la tendrá Córdoba con 39 grados y la mínima Huelva con 19. Mañana en Málaga cielos despejados en el interior, intervalos nubosos de nubes bajas y brumas en el litoral, temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios, máximas en descenso, notable en el litoral, vientos flojos variables girando a sureste durante las horas centrales. La temperatura máxima será de 30 grados y la mínima de 25. Turismointeriordemálaga.com ha patrocinado este espacio.